Hola futboleros, y se jugó el partido de vuelta por la segunda fase de la Copa Libertadores. En el Hernando Siles, 10 Strongheads recibía Plaza Colonia, el Tigre con la obligación de revertir el 2-0 en contra que recibió en el partido de ida. El ingreso de los equipos, la hinchada del Gualdinegro presente, arrancaba el partido y de entrada al minuto centro de Aponte, Triverio baja el balón, toca atrás para Amaral, domina, mete el enganche, pelea el balón y saca el zurdazo, golazo del Tigre. Y se marcaba el primer gol del partido en una gran jugada del uruguayo. Primero sacando a pasear a su marca, luego disputa el balón con el defensa y saca el remate imposible para el portero, que se lanza cuando el balón ya estaba en el fondo de las redes. Al amanecer del partido, el Gualdinegro ya lo estaba ganando. Minuto 5 del partido, domina Henry, va por el centro, toca para Amaral, se frena, la pisa, la pica para Henry Vaca, este la baja de pecho y Martín Prost marca el segundo para el Gualdinegro. Locura en el Siles porque en menos de 5 minutos el Tigre igualaba la serie. Hermosa jugada entre Henry Vaca y Amaral, Henry le deja el balón a Prost que saca el remate cruzado lejos del portero. Y la hinchada que se hizo presente en el Siles festejaba el segundo gol. El Tigre comenzó con todo el partido. Otra jugada, Vaca se va en diagonal, saca el remate y el portero desvía el balón. En la reiteración se puede ver la gran tapada del portero para evitar el tercer tanto del Tigre. Ataque de la visita, Nicolás Dible con el balón, busca el espacio, saca el remate y el balón choca en el palo. Espectacular el remate del jugador de Plaza Colonia, el balón toma efecto y el palo salvaba al Gualdinegro cuando Vizcarra ya estaba totalmente vencido. Otro ataque del Tigre, centro de Vaca y Prost no llega al balón. Con el marcador 2-0 a favor del Tigre terminaría el primer tiempo. Y ya en la segunda parte, remate de Henry Vaca, el portero logra desviar el balón, este choca en el palo, le queda a Triverio y marca el gol. Pero la jugada fue anulada por posición adelantada. La verdad no sé qué cobró el juez de línea cuando se ve perfectamente que Triverio, incluso Prost, están totalmente habilitados. Gravísimo error que podría haber afectado al Tigre. Minuto 58, Henry con el balón, mete el pase filtrado, no llega Triverio, se le escapa el balón al portero y Martín Prost solo la tiene que empujar para darle al Tigre el gol de la clasificación. Terrible el error del portero que no puede agarrar el balón, se la deja servida a Prost, que aprovecha el regalo y marcaba el definitivo 3-0. Al final, victoria del Tigre y clasificación a la tercera fase. Y no podemos dejar de hablar del partidazo que se mandaron Henry Vaca y Rodrigo Amaral. Esta dupla con el correr de los partidos seguro dará mucho de qué hablar. Esperemos que Henry se mantenga en este nivel porque sabemos que es un poco intermitente. Y seguro que la hinchada del Gualdinegro a Henry lo quiere ver así metido en todos los partidos para marcar la diferencia. Hablando del equipo en general, adelante muy bien Prost, me parece un delantero hecho para el Tigre. Para muchos hinchas aún Triverio está en deuda, aunque hoy se movió mucho, incomodó a la defensa, hizo ese trabajo sucio de incomodar a la última línea de la visita. En el medio campo creo que no hay nada que observar, en la defensa tampoco, Venegas y Castillo respondieron cuando había peligro. En los laterales Guayar y Aponte creo que tuvieron un partido tranquilo. La única jugada de riesgo fue ese palo en el primer tiempo, que es más virtud del jugador de Plaza Colonia, pero igual hay que estar más atentos en la marca. En líneas generales, en el primer tiempo me gustó mucho el Tigre ya que era muy ofensivo. Y en la segunda etapa los cambios del técnico Díaz como que beneficiaron más al rival, sobre todo con el cambio de Henry Vaca ya que el Tigre pierde mucho en ataque. Y el rival como que un poco se adelanta. Tampoco es que haya atacado mucho, pero sí tuvo más posesión del balón. Luego entraron Reynoso y Torres, nada gravitantes en el partido. Lastimosamente Jason Chura entró muy apagado, creo que él tendría que haber sido el jugador que incomode a la defensa, porque desde la salida de Henry Vaca ya no hubo ese desequilibrio en el ataque. Pero al final, clasificación del Tigre en un muy buen partido. Y ahora está a la espera de su próximo rival, que saldrá del partido entre la U Católica de Ecuador y el Club Bolívar. ¿Será que en la tercera fase tendremos clásico? Yo espero que sí. Puedes dejar tu opinión en los comentarios. Felicidades a los Stronguistas por la victoria. No olvides dejar tu like, suscribirte. Adiós.